Promueve CDH Chihuahua Derechos de Niños y Niñas el municipio de Rosales. Celebran CNDH y UNAM Segunda Conferencia Internacional Seguridad y Justicia en Democracia. Estudiantes de Pachuca son capacitados para prevenir trata de personas. La ONU recomienda a Honduras medidas para establecer un diálogo nacional. Iniciamos con la información en DH Web Noticias. Hola, muy buen día. Mi nombre es Tania Serrano y esta es la información más relevante en materia de derecho humanista. Con el objetivo de que niños, niñas y adolescentes conozcan y promuevan sus derechos y responsabilidades, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua visitó el municipio de Rosales, donde su titular y personal de capacitación dialogaron con niños y niñas de primaria, así como con personal docente en el Auditorio Parroquial Guadalupe González. Al respecto, el presidente de este organismo, José Luis Armendáriz González, informó que este programa se realiza en coordinación con el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y que se pretende abarcar los 67 municipios del estado. Este lunes dio inicio la segunda Conferencia Internacional Seguridad y Justicia en Democracia hacia una política de Estado centrada en los derechos humanos, organizada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Oficina de la Abogada General, el Instituto de Investigaciones Jurídicas y la Facultad de Derecho. Con la participación de 70 ponentes nacionales e internacionales, el ciclo de conferencias se llevará a cabo durante toda la semana, donde se tratarán temas como el estado actual de la seguridad y los derechos humanos en México, prevención social y comunitaria de la violencia y el delito, migración, seguridad y derechos humanos, sistema penitenciario y derechos humanos, experiencia internacional comparada, entre otros. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo entregó material didáctico sobre las diferentes facetas de la trata de personas a alumnas y alumnos del sexto grado de la Escuela Primaria Plan de Guadalupe en Pachuca. El secretario ejecutivo de la Comisión, Víctor Manuel Austria, indicó que el material informativo contiene una historieta, además de actividades como sopa de letras, laberintos, serpientes y escaleras, entre otros, los cuales tienen la finalidad demostrarle a las y los jóvenes estudiantes de las precauciones que deben tomar para no estar en riesgo con este fenómeno. Igualmente, contiene consejos prácticos tales como no compartas información personal sobre tu familia, ni tu dirección, teléfono u horario. Nadie puede cambiarte por dinero o mercancía, ya que es un delito. Los tratantes utilizan chat, redes sociales, correo electrónico y teléfono para contactar y atrapar a sus víctimas. Una misión exploratoria de la ONU visitó Honduras a solicitud del gobierno y recomendó medidas para establecer un diálogo nacional que puedan ayudar a reducir las tensiones entre las diferentes fuerzas políticas y sectores sociales. Los expertos de la ONU han entregado su informe en el que sugieren medidas que contribuirían a la promoción de las reformas políticas necesarias en el marco de la Constitución hondureña, el respeto de los derechos humanos y el Estado de Derecho. El informe recomienda una serie de medidas de fomento de la confianza que podrían ayudar a establecer las bases para un diálogo futuro. La misión cree que tales medidas pueden ayudar a reducir las tensiones y generar credibilidad en dicho proceso. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, se mostró consternado y profundamente entristecido por el ataque perpetrado contra las oficinas de la organización no gubernamental Save the Children en la ciudad afgana de Jalalabad. Según las informaciones iniciales, el asalto provocó la muerte de 2 personas e hirió a más de 10, entre ellos niños y niñas. Guterres expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y destacó el papel que desempeñan las organizaciones humanitarias al proteger las vidas de las personas más vulnerables de Afganistán. Los trabajadores humanitarios, así como sus instalaciones y bienes, nunca deben ser un objetivo de ataque, dijo el titular de la ONU. Esta ha sido la información más importante en materia de derecho humanista. Visite nuestra página web de DH Noticias, así como nuestras redes sociales. En Facebook y Twitter nos encuentra como DH Noticias. Muchas gracias, hasta pronto.